La anterior semana empezamos a predicar acerca de las últimas enseñanzas de Jesús antes de su crucifixión en el Gólgota. Y la anterior semana hablamos acerca de las multitudes que salieron a recibirle. Hablamos de Jesucristo montado en un asnillo entrando en Jerusalén. Y hablamos de la murmuración y la impotencia de los fariseos al ver cómo las multitudes iban detrás de Jesús. En el segundo servicio estuve compartiendo, todo lo anterior sucedió el día domingo antes de la crucifixión. Muchas gracias. En el segundo servicio compartí lo que sucedió el día lunes antes de la crucifixión. Y hablamos acerca de la maldición de la higuera estéril. Hablamos acerca de la segunda purificación del templo y también hablamos acerca de la enseñanza del grano de trigo que es necesario que caiga en tierra y muera. Y esta mañana vamos a continuar desarrollando otras tres enseñanzas que fueron impartidas por Jesús el día lunes antes de su crucifixión. Y hoy hablaremos acerca de la incredulidad a pesar de las señales, de la parábola de los dos hijos y de la parábola de los labradores malvados. Acompáñenme en sus Biblias a Juan capítulo 12, verso 37. Juan capítulo 12, verso 37. El texto dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. La Biblia registra por lo menos 39 milagros sumamente extraordinarios que Jesús hizo mientras él estuvo en la tierra. Resucitó muertos, sanó leprosos, echó fuera demonios, multiplicó alimentos, hizo andar al paralítico, hizo inmensidad de milagros. Sin embargo, a pesar de tantas señales que Jesucristo había hecho, el pueblo judío no creía en él. Bueno, el grueso del pueblo judío, la gran parte, no creía en él. Y por eso en Juan capítulo 12, verso 37, aquel día lunes cuando Jesús entra en Jerusalén, cuando esté en Jerusalén, dice que a pesar de las señales, ellos todavía no creían en él. Y cuando nosotros vemos esto, quizá podemos pensar en el corazón: ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que después de que Jesús hizo tantas señales, el hombre todavía no creía en él? Pero esa realidad es una realidad actual también. Porque Dios ha hecho infinidad de milagros. Pero tristemente hoy en día también existen personas que no creen en Dios. No quieren creer en Dios. La historia misma es, haciendo a un lado la religión, la historia misma certifica que Jesús fue real, que sus milagros fueron reales, que todo es verídico. Pero a pesar de todo eso, el ser humano endurece el corazón y, como aquel grupo de personas, no creen en Dios. Cierran el corazón, prefieren no creer. Y entonces ellos se van alejando más y más de Dios. Y mira, yo no sé si quizá esta mañana entre nosotros llegaste tú y en tu corazón tú luchas para creer en Dios. Has llenado tu mente de un montón de argumentos en contra de Dios para poder justificar que tú no crees en Él. Pero yo tengo que decirte como pastor que no importa cuántos argumentos juntes, Dios seguirá existiendo. La historia, el mundo prueban que Dios es real. Y un día más tarde o más temprano tú también tendrás que reconocer ese hecho. Solamente que a veces los seres humanos esperamos golpearnos duro, esperamos caernos para recién mirar al cielo y reconocer a Dios, pero no es necesario que nos golpeemos. Hoy en día podemos acercarnos a Dios así como estamos bien y Dios en su inmensa gracia y sabiduría nos abraza. Pero el mensaje de la falta de fe a pesar de las señales que Jesús hizo no solo es un mensaje para aquellos que no creen en Dios, es también una advertencia para aquellos que sí creemos en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque hay momentos en la vida que son difíciles, hay momentos donde no sabemos qué hacer, las circunstancias parecen ser, parece que no hay esperanza para nada, y en esos momentos el corazón del hombre tiende a dudar de Dios.
En esos momentos el hombre tiende a mirar al cielo y decir, ¿dónde está Dios ahora que lo necesito? Y a veces empezamos a desconfiar de Dios. Pero tengo un mensaje para ti, si tú estás viviendo esa experiencia el día de hoy. Cuando en tu corazón quieran venir dudas acerca de Dios, recuerda las señales y los milagros de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, verso 17. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, dice Dios. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Cuando el pueblo de Israel tuvo miedo respecto a lo porvenir, Dios le dijo, no tengas miedo, no dudes, antes bien acuérdate de todo lo que Dios ya hizo por ti anteriormente. Dios siempre sabe responder a sus hijos, pero hay momentos donde la duda quiere apoderarse del corazón, y cuando eso pasa, haz memoria de todo lo que un día Dios ya hizo por ti antes. Mira la palabra de Dios y contempla con claridad el poder de Dios manifestado a miles de personas. Entonces la fe en tu corazón nuevamente volverá a tomar su lugar. Pero si tú empiezas a dudar de Dios y no alimentas tu fe, un día tu corazón se endurecerá, como el corazón de este grupo de judíos, que a pesar de haber visto las señales que Jesús había hecho, dice la Biblia, no creían en Él. No creían en Él. Ahora bien, Jesús se había manifestado con amor a todos, pero la verdad es que no todos llegaron a creer en Jesús. Y hoy en día Jesús sigue manifestándose con amor a todos, pero es una realidad que no todos llegaremos a creer en Jesús. Por eso yo te animo a que tú seas de los que creen y mantengan su fe inquebrantable hasta la venida de Cristo. Ya lo vimos hace unas semanas que no basta de nada creer hoy y mañana dejar de creer. Jesús dijo, el que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el final, ese es el que llegará a ser salvo. Amén. En segundo lugar, vamos a ver la enseñanza de la parábola de los dos hijos. En Mateo capítulo 21, verso 28 al 32, Jesús cuenta una parábola ese día lunes antes de su crucifixión. Y dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. Entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y dijeron entre ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. La parábola de los dos hijos es una parábola muy interesante. Esta parábola presenta un hijo que se niega a hacer la voluntad de Dios, pero que luego se arrepiente y hace la voluntad de Dios. Y en segundo lugar presenta a otro hijo que conoce la voluntad de Dios, dice que va a hacer la voluntad de Dios, pero cuando llega el momento no hace la voluntad de Dios. En términos generales, esta parábola ilustra la historia del pueblo de Israel y el pueblo gentil. El pueblo de Israel es el hijo que sabía hacer la voluntad de Dios, pero al final no la hace. Y el pueblo gentil es aquellos que no hacían la voluntad de Dios, pero que luego cuando escuchan el mensaje del Evangelio se arrepienten y acaban haciendo
la voluntad de Dios. Por eso es de que Jesús les dice a los fariseos, las rameras y los publicanos, es decir, los gentiles, están yendo delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no basta solo con decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Dios busca más que simplemente que el cristiano sea palabras. Dios busca hechos. Dios busca que seamos consecuentes con lo que decimos, con lo que creemos. Y aplicando esa verdad a nuestros días, hoy en día, en el mundo existen y abundan cristianos que son pura palabra. Son como el pueblo de Israel, que le dicen, Señor, sí, haremos tu voluntad. Y cuando llega el momento, no hacen la voluntad de Dios. Y Dios lo que busca es personas que hagan la voluntad de Dios, que hagan lo que prometen a Dios. Como pastor he escuchado a decenas de personas hacer promesas impresionantes a Dios, pero promesas que luego no son capaces de cumplir. Y nosotros como cristianos tenemos que saber que eso no agrada a Dios. Es más, mira con atención lo que dice Eclesiastés capítulo 5 del 4 al 6. Dice, cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice el texto? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Quizá le estoy hablando esta mañana a alguien que le ha hecho muchas promesas a Dios. Y tienes que saber que Dios no se agrada de aquellos que prometen y no hacen. Dios no se impresiona con aquellos que dicen, Señor, voy a hacer tu voluntad, y una semana después hacen contrario a lo que dijeron. Dios no se impresiona por las palabras bonitas que nosotros podemos hacer. A Él le gusta que nosotros seamos consecuentes con nuestras palabras. ¿Cuántas personas no le han dicho, Señor, si tú me llamas, heme aquí, yo voy a ir? Y cuando llega el momento, no responden al llamado de Dios. Otro, Señor, yo te prometo que nunca más voy a cometer este pecado. 3 semanas después siguen practicando el mismo pecado que habían decidido no practicar. Señor, yo te voy a honrar, qué sé yo, de esta forma. Si tú haces, Señor, esto, yo te prometo que voy a hacer esto para ti. Yo prometo que te voy a entregar esto a ti. Y cuando llega el momento de entregar, no entregas nada. Y Dios no se agrada del que promete y no cumple. Dios no se agrada de aquellos que somos puras palabras para Dios bonitas. Señor, por ti hasta la muerte. Y entonces 2 días después estamos negando a Jesús por algo sencillo. Dios lo que quiere es que seamos consecuentes con nuestras palabras. Y quizá le estoy hablando esta mañana a alguien que le ha prometido cosas a Dios, pero que no ha honrado las promesas que le ha hecho a Dios. Y si tú eres ese tipo de persona o esa persona esta mañana, pues es una oportunidad para que examines tu corazón, porque Dios no se agrada de aquellos que le prometen y no cumplen. No se agrada. Sino que Dios quiere que seamos consecuentes con aquello que nosotros mismos le hemos prometido. Amén. Dile al que está a tu lado, sé consecuente con lo que prometes a Dios. Sé consecuente. Porque Eclesiastés dice que Dios no se agrada de los que prometen y no hacen. Y la parábola de los dos hijos nos enseña eso justamente. De nada sirve decir cosas bonitas si no las hacemos. Dios quiere que hagamos lo que decimos. Es más, Jesús dijo que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Y es una enseñanza muy bonita para meditarla hoy en nuestro corazón también. Amén. Y en tercer lugar, Jesús contó ese día lunes la parábola de los labradores malvados. En Mateo capítulo 21 del 33 en adelante. Voy a leerlo. Dice así. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen
sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesús dice: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, está hablando los fariseos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esta parábola, al igual que la anterior, explica la razón por la cual el Señor establece una iglesia y ahora se place en que esta iglesia dé los frutos que Él quiere que dé. Y el grueso del pueblo judío no había dado el fruto que Dios esperaba. Era como los primeros labradores. No daban el fruto que Dios esperaba. Antes bien, a todos los profetas que se les mandó, dice la Escritura, que mataron. Y ahora que Jesús había sido enviado para predicarles, consintieron en la muerte del mismo Hijo de Dios. Allá ese día cuando Pilatos dijo: ¿qué haremos con este? Y la multitud, ¿qué dijo? Crucificarle. Y se había cumplido la parábola que Jesús había explicado. Por eso es que luego Jesús le entrega el reino a la iglesia gentil. Pero esta parábola nos enseña, queridos amigos, que en el fondo del asunto, ¿qué es lo que Dios estaba buscando? Frutos. La parábola dice que los primeros no dieron los frutos. La segunda dice que Jesús iba a quitarles esa viña para darles a otros labradores que le produzcan, ¿qué cosa? Frutos a su tiempo. Ahora, cuando vemos en Juan capítulo 15, verso 8, Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué dice? Fruto, y seáis así sus discípulos. En el versículo 16, Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué dice allí? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, Dios espera frutos de su pueblo. Dios espera que nosotros demos frutos para Él. Ahora surge la pregunta, pastor: ¿y cuáles son los frutos que Dios espera que demos? Al menos la Biblia registra cuatro tipos de frutos que tenemos que dar como cristianos. La Biblia habla de los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Se acuerdan a Juan el Bautista al empezar su ministerio? ¿Cuál fue la predicación? Un grupo de religiosos vino: bautízanos. ¿Y qué les dijo Juan el Bautista? No, señores, vayan y primero, ¿qué tienen que hacer? Den frutos dignos de arrepentimiento. Porque el bautismo no es mojar una persona para que sea parte de una iglesia. El bautismo es el resultado de una persona que ha renunciado a su antigua forma de vida, ha decidido abandonar esa forma de vida para vivir como la Biblia dice que viva. Entonces se bautiza y hace pública su decisión. Por eso Juan el Bautista les dijo: no, vayan y primero hagan frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Jesús empezó a predicar el mensaje de Jesús, ¿cuál fue? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense. Y Dios espera que el creyente dé esos frutos dignos de arrepentimiento. Pastor, ¿y qué son los frutos dignos de arrepentimiento? Hay dos formas de enfrentar el pecado.
Una es con remordimiento y otra con arrepentimiento. El remordimiento es, hoy día hiciste aquello que sabes que no tenías que hacer y te remuerde la conciencia y dices, ay, qué macana, he fallado, pero sigues practicando el mismo pecado. Doy un ejemplo, el adúltero vive en adulterio y dice, ay, Señor, había sido, los adúlteros no heredarán el reino de Dios, qué macana, perdón, Señor, pero continúa su vida de adulterio. Eso es solo remordimiento. El fruto digno de arrepentimiento es que el adúltero reconozca que el adulterio está mal y decida dejar el adulterio, le diga a esa otra persona, adiós, adiós, y que le vaya bien, y yo me enfoco en restaurar mi hogar. El dejar esa relación y el decidir hacer la voluntad de Dios, eso es un fruto digno ¿de qué? De arrepentimiento. Aplica esta verdad a todas las áreas de tu vida. Jesús espera que el creyente no tenga remordimiento de sus actos. Jesús espera que el creyente dé frutos dignos de arrepentimiento. Por eso dice el apóstol Pablo, el que mentía, ya no mienta más. ¿Se dan cuenta? El que robaba, que ya no robe. El no robar es el fruto digno de arrepentimiento. El ya no mentir es el fruto digno de arrepentimiento. El que engañaba ya no engaña. El no engañar es el fruto digno de arrepentimiento. Lo demás es simplemente remordimiento. Y Dios espera que nosotros como hijos de Dios demos frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Por eso vida cristiana se trata de conversión. Andas para aquí, te das cuenta de la verdad de Dios y haces un giro total en tu vida y caminas en otra dirección. Eso es arrepentimiento, eso es dar un fruto digno de arrepentimiento. Y uno tiene que preguntarse, Señor, ¿estoy dándote frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué áreas Dios ha confrontado tu vida? Quizá el chisme, la murmuración, yo no sé, la mentira, la codicia, yo no sé. Pero frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no somos como ese marido que dice que va a cambiar y nunca cambia. Dios espera que cambiemos. Y sabes, cuando tú cambias, como dice el eslogan del ministerio de JPC, cuando tú cambias, todo cambia. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Bueno, es de universidad, no es JPC, es de Escuela de la Vida, de la Biblia, sí. Cuando tú cambias, todo va a cambiar. Eso es dar frutos de arrepentimiento. Hay otro fruto que la Biblia dice que espera Dios de nosotros. ¿Cuál es? Los frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esos son frutos de justicia. Cuando tu fe está tan cimentada en la palabra de Dios, que eres fiel a la palabra de Dios, tú empiezas a dar frutos de justicia. Cuando los tres amigos de Daniel les pidieron que adoraran la imagen o que los echarían al foso, o perdón, al horno de fuego, y ellos dijeron, no vamos a adorar, eso es un fruto de justicia. Es el resultado de su convicción y de su fe a Dios en obras, es un fruto de justicia. Cuando José vio a la esposa de Potifar y decidió huir, el huir fue un fruto de justicia, fue el fruto de su convicción y obediencia a la palabra de Dios. Y Dios espera frutos ¿de qué? De justicia. También la Biblia dice que Él espera frutos de obras. ¿Cuáles son los frutos de obras? Los frutos de obras tienen que ver con lo que hacemos en servicio a Dios para los demás. Todo lo que hacemos, todas las obras que hacemos, la Biblia dice que vuestras obras que hagan, glorifiquen a Dios. Cuando tú predicas, cuando tú enseñas, cuando ayudas al pobre, cuando visitas al enfermo, cuando aportas a la iglesia de Cristo, todo eso es fruto ¿de qué? De obras. También habla de un fruto más, ¿cuál? Frutos del Espíritu, Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son los frutos ¿de qué? Del Espíritu. Y Dios espera que el creyente tenga esos frutos. Tenga esos frutos. Entonces, Jesús quiere que nosotros, sus hijos, demos frutos. Y esta parábola tiene que hacernos pensar y meditar. Señor, ¿estoy dando los frutos que tú esperas que yo dé? ¿Estoy dando frutos de arrepentimiento? Por ejemplo, y esto es importante, el fruto de arrepentimiento es acción. Zaqueo era un hombre que había engañado, y cuando él se arrepiente, ¿qué hace Zaqueo? Le voy a devolver 4 veces o 5 veces, no me acuerdo.
a los que yo he defraudado. Digan conmigo, ese es fruto de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento tiene que ver con restitución también. Porque hoy en día a veces los cristianos somos bien cómodos. Entonces, pues, qué sé yo, yo le hago daño, me arrepiento, pero nunca le pido perdón. No, eso está mal. El pedir perdón es el fruto de arrepentimiento. Bueno, qué sé yo, uno tengo debilidad en un área, vengo un día, me levanto algo que no es mío, me lo llevo. Y luego, Señor, hoy te pido perdón porque me lo he llevado. Dios dice, te perdono, pero el fruto de arrepentimiento es que eso que te llevaste ahora lo devuelvas a su dueño. El fruto de arrepentimiento no es solamente palabras, es acciones. Y por eso uno tiene que examinarse, Dios, estoy dando frutos de arrepentimiento. Estoy dando frutos de justicia, frutos de obra, frutos del Espíritu, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Voy a invitar al ministerio que me acompañe, por favor. Hoy hemos visto otras tres enseñanzas que Jesús dio el día lunes antes de su crucifixión. Vimos la enseñanza que dio acerca de la incredulidad a pesar de las señales y meditamos en la importancia de no olvidarnos de las cosas que Jesús ya hizo por nosotros antes, porque el no olvidarse de eso hará que nuestra fe se mantenga firme como la roca. La segunda enseñanza que vimos fue la de la parábola de los dos hijos y meditamos en la importancia de hacer lo que prometemos a Dios. Y si pues no estamos haciendo la voluntad de Dios, arrepentirnos y decidir hacer su voluntad, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Y en tercer lugar vimos la parábola de los labradores malvados y comprendimos que la voluntad de Dios es que sus hijos den ¿qué cosa? Frutos. Y hemos visto cuatro tipos de frutos que Dios espera que demos, frutos de obras, de justicia, del Espíritu y de qué más, y de obras. La pregunta esta mañana es, ante estas enseñanzas, ¿qué decisiones tomaremos el día de hoy? Quizá alguien esta mañana debe comenzar a recordar lo que Dios ya hizo por él o por ella hace tiempo atrás. Quizá tienes que hacerlo porque estás viviendo un momento de dificultad, porque tu fe está siendo zarandeada, estás pasando un tiempo muy duro. Y Dios esta mañana te dice, acuérdate lo que yo ya he hecho por ti. Acuérdate que yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Israel, soy el Dios que se ha manifestado en la Biblia. Acuérdate de mi poder y no desfallezcas en tu fe. Tal vez tú eres la persona que como los judíos endurecieron su corazón y no querían creer a Jesús a pesar de las señales. Si tú eres esa persona, ¿por qué tienes que seguir endureciendo el corazón? ¿Por qué tienes que esperar la desgracia para levantar las manos al cielo si hoy día tú puedes decidir abrir tu corazón a Jesús y creer en Él y la historia de tu vida puede cambiar? Tal vez esta mañana tú eres la persona que tiene que examinar su corazón porque eres de los cristianos que dice mucho y hace poco, se compromete a mucho y realiza poco. Y tal vez hoy tú tienes que traer a la mente las promesas que ya le has hecho a Dios. Porque Eclesiastés dice, Dios no se agrada de los que prometen y no cumplen. Dice que tu boca no te haga pecar. No se agrada. Y tal vez esta mañana tú tienes que separar un tiempo de oración para traer a la memoria esas promesas y tomar decisiones. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha hecho un pacto con Dios. Ha dicho, Señor, si tú salvas mi familia, yo te voy a servir, o yo voy a, qué sé yo, voy a poner a tu servicio esto, voy a darte esto. Pero después te fuiste olvidando de lo que prometiste. Entonces, hoy toma decisiones, porque Dios quiere que seamos consecuentes con nuestras palabras. Y en tercer lugar, tal vez tú eres aquella persona que debe examinar su vida, porque es como la vid, la higuera de la cual hablé en la anterior semana. Pura hojas, nada de fruto. Las hojas dan la apariencia que hay mucho fruto en la higuera. Pero la Biblia dice que cuando Jesús se acercó a esa higuera y buscó frutos, nada encontró sino solamente hojas. Y esa enseñanza de la higuera
es la enseñanza de la apariencia, de la fachada, de la hipocresía, que nos hace aparentar tener frutos que no tenemos. Y sabes, algo triste es no tener frutos, pero algo más triste que no tener los frutos que Dios espera es que aparentemos tener los frutos que no poseemos, porque Dios aborrece y no le gusta la hipocresía. Y tal vez somos como esa vid hoy en día nosotros, y tal vez Jesús tiene que acercarse hoy a ti para ver si encuentra frutos allá adentro, frutos de arrepentimiento, frutos de obras, frutos de justicia, frutos del Espíritu. Entonces examina tu corazón delante de Dios, porque tal vez tú tienes que decirle hoy: Señor, perdóname, porque no he sido la higuera que debería ser. No estoy dando los frutos que tú esperas que yo dé. Ayúdame, Señor. Jesús cuenta una historia y dice que había una higuera y el labrador quería cortarla. Entonces el dueño del viñedo dice: no la cortes, la voy a regar, la voy a abonar, y si después de un año no da frutos, córtala entonces. Y el dueño del higuero es Dios, es el Dios poderoso que ve nuestras vidas a veces estériles de fruto. Y Dios dice: párenle un momento, yo lo voy a abonar, lo voy a regar para que empiece a dar los frutos que tiene que dar. Porque si no damos frutos, dice que inutilizamos la tierra. Y ciertamente, espero que nadie se ofenda con esto, pero creyente que no da frutos es como una higuera que ustedes saben pronunciar la palabra, inutiliza la tierra. Más sirve para vituperio que para bendición. Más sirve para piedra de tropiezo del inconverso que para edificación. Y eso pasa cuando uno no da frutos. O díganme ustedes, ¿acaso no es triste ver un cristiano que se dice cristiano pero que no ha renunciado a la vida de pecado? ¿Acaso no es triste ver un cristiano que en vez de tener el fruto del Espíritu es una persona más bien con todo lo contrario del fruto del Espíritu, lleno de lo contrario que dice Gálatas: borracheras, envidias, homicidios, pleitos, celos, iras y todo aquello? ¿Acaso no es triste ver un cristiano que en vez de tener frutos de justicia, de que su vida sea de acuerdo a la palabra, es un cristiano que más bien en la iglesia levanta manos y después hace y deshace lo que quiere, no le importa, no tiene temor de Dios? ¿Acaso es lindo ver un cristiano que dice amar a Dios, pero no tiene nada de obras, de frutos de obras? Antes ve al alcohólico y por poco no lo patea para que se haga a un lado. No tiene misericordia, no tiene compasión. Por eso Jesús espera que el creyente dé frutos, porque el fruto es lo que un hijo de Dios debe dar. Entonces, si tú no has estado dando frutos, hoy es un buen día para arraigarte a Jesús, porque Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes, ¿qué son? Los pámpanos, es decir, las ramas. Jesús dijo: si tú permaneces junto a la vid que es Cristo, vas a dar fruto. Pero si tú te separas de Cristo, no sirves más para nada. ¿Quieres dar frutos? El secreto es una vida de comunión con Jesús. No te apartes de Él y empezarás a dar los frutos que Dios desea que des. Amén. Vamos a orar. Y voy a pedirle al ministerio de alabanza que adore a Dios, y mientras ellos lo hagan, cada uno busque de Dios, separe un tiempo para examinar su vida y ponerse a cuentas delante de nuestro Señor. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastorsergiogutierrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611-40-478. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.